Vamos a irnos hasta la ciudad de La Paz con Paola Calle porque tiene invitados también protagonistas de la fecha 20, el fútbol nacional. Estamos contigo, Pao. Hola nuevamente, chicos. Así es, tenemos entrevistados y entrevistado de lujo, le digo, con muy buen ambiente, con muy buen semblante, goleador, asistidor. Vamos a tener una charla muy amena, ya lo van a ver ustedes porque está junto a mí Edarlyn Reyes. Edarlyn, bienvenido a Vamos Ya. No sé qué detalles más pudo dar porque ya le quitamos goles, le quitamos asistencias, de todo. Pasó Edarlyn, bienvenido a Vamos Ya. ¿Cómo está el ambiente en el Millonario luego de una costosa, una dura victoria que tuvieron ahí en frente a Bacadís? Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, buenos días. Creo que estamos súper bien por la victoria conseguida ayer frente a Bacadís. Creo que fue un golpe muy duro para ellos y creo que y para nosotros una satisfacción de seguir peleando por el título, que estamos ahí cerquita, a un punto del Tigre, que eso es lo que buscábamos del principio. No se lo esperaba nadie, tal vez en su momento, por todo lo que pasó Always, tenía en la imaginación que Always esté ahí en la segunda ubicación, y ahora ya le digo, por ejemplo, en el Laboratorio de Fútbol, Néstor Clausen decía, hasta pinta para campeón, ¿por qué no? Bueno, sí, mucha gente nos criticaba desde el principio, que era un equipo muy joven, que íbamos a descender, y mira ahora estamos a 20 puntos por encima del descenso. Creo que eso se debe a la gran disciplina, a la gran concentración, a la gran familia que tenemos como equipo. Creo que eso es lo primordial, y bueno, Néstor Clausen lo dijo ayer, tengan cuidado con el Guerrero, y bueno, también se lo digo, creo que este equipo está para grandes cosas y el sueño de nosotros es salir campeón. Aunque nadie cree en nosotros, lo importante es que nosotros como equipo creemos que sí se puede. Bien, Eric, Carla, ya Edarlyn los está escuchando para las consultas que tengan. Bueno, gracias, sí, Paulita de Darling, gracias. Y disculpa que, mira, Paulita se metió hasta tu casa, hermano querido. Mira, siempre ahí incisiva y está bárbaro. Gracias, Edarlyn. A ver, voy a esto, ¿se ven campeones, Darling? ¿Ahora sí apuntan a eso? ¿Lo pueden decir o todavía no se ponen esa mochila? Bueno, yo desde que llegué aquí a este gran equipo como lo es Guerrero, siempre he tenido la mentalidad de salir campeón, porque creo que cada futbolista, el sueño de cada futbolista es salir campeón, y ahora mismo estamos ilusionados, estamos motivados en salir campeón. Creo que estamos paso a paso y bueno, el futuro lo dirá si podemos salir campeón o no, pero como te digo, yo estoy 100% seguro que este equipo está para grandes cosas y podemos salir campeón si nosotros no lo proponemos. Darlyn, gusto de saludarte, gracias por abrirnos la puerta de tu hogar. Un saludo también a Paola. Felicidades por el buen momento que estás viviendo vos, que está viviendo el club. Estuviste un par de semanas ausente, tuviste un permiso especial, del avión te bajaste prácticamente para ir a la cancha en la fecha pasada, a aportar desde tu ingreso, y lo mismo pasaba ayer. Parecía que no dejaste de entrenar en ningún momento. ¿Cuál fue el motivo de tu viaje? Se habló mucho sobre una posible salida. ¿Cómo estás vos dentro del fútbol boliviano, donde prácticamente ya se ha convertido en tu hogar? Bueno, sí, lamentablemente tuve que irme a Estados Unidos a resolver unos temas de papeles de mi residencia. Gracias a Dios pude resolver eso y regresar aquí al equipo para aportar con mi fútbol y seguir trabajando siempre. Nunca paré de entrenar en los Estados Unidos y creo que llegué en un excelente momento, y más que cuando uno está con la familia, como que se siente más motivado, se siente más nuevo, y creo que vine con esa motivación de estar con mi familia, compartir un rato con ellos, y bueno, creo que se vio en el partido de la U cuando entré. Creo que di el 100% para ayudar a mi compañero, y creo que feliz de volver y estar aquí en este gran club como lo Overready. Voy a esto que ha vivido el Millonario, porque en su momento se apuesta con un equipo con mucha más experiencia, etcétera, se van varios. ¿Qué afectó la salida de varios en Edarlyn Reyes? ¿Te dio más libertad, más liderazgo? ¿Qué te provocó? ¿Qué provocó en ti, Edarlyn? Bueno, lo que se fueron grandes compañeros. Creo que nos ayudaron mucho, aportaron mucho al equipo. Pero ahora tenemos un equipo más sólido, un equipo más junto. Creo que se ha notado en estos meses que estamos juntos con los jóvenes. Creo que construimos una hermosa familia. Creo que estamos todos juntos, nadie está por su lado. Y eso es lo que nos tiene más motivados. Se ha visto en el torneo como estamos ahora, que estamos a un punto de ser puntero. Y a eso se debe, creo que se debe a la gran familia que estamos formando.
Te consulto esto, en cuanto a lo que resta calendario, ¿qué partido es el que más les preocupa? Digo, Die Strongest en el Siles, Bolívar, está Nacional Potosí también, es decir, van a ser rivales directos, ¿no? ¿Y cuál es el que más te, en este momento te puede incomodar, Darling, de los que tienes que enfrentar? Bueno, creo que ninguno. Ninguno. Este equipo está hecho para enfrentarse a grandes equipos. Ya lo hemos demostrado en la ida contra Bolívar, el Tigre. Creo que hemos sacado unos buenos resultados con ellos. Yo lo que estoy esperando es ya la vuelta contra el Tigre y Bolívar ya en el Siles. Creo que es un partido calidad, con una gran hinchada que ellos tienen. Y bueno, estoy esperando ansiosamente que lleguen esos partidos porque son rivales directos para el campeonato de la Copa y de la Liga.